en un acuerdo responsable que no daña las finanzas del Estado y da respuesta a las demandas legítimas de las y los trabajadores, el gobernador de Michoacán, Silvano Aurioles Conejo, firmó el convenio contractual para el periodo 2020-2021 con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo. El acuerdo establece un incremento del 3.5% al salario del personal de base y de 1.5% a prestaciones, lo cual beneficiará a más de 7 mil trabajadores y trabajadores. El gobernador reconoció y agradeció la voluntad del diálogo que ha tenido la dirigencia del sindicato que encabeza Antonio Ferreira Piñón ante momentos difíciles que enfrenta Michoacán y con la realidad financiera y económica que se avecina. Por su parte, Antonio Ferreira Piñón, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Reconoció el esfuerzo y cordialidad en la relación que siempre ha mostrado el gobierno de Aureoles Conejo con las y los trabajadores.